Patricia, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te den fuerzas para vivir como cristiana. Sara, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerzas para vivir como cristiana. Julia, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerzas para vivir como cristiana. Candela, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerza para vivir como cristiana. Cecilia. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Cecilia, seguro. Cecilia, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerza para vivir como cristiana. Ana, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerza para vivir como cristiana. Carmen, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerza para vivir como cristiana. Claudia. Un nombre, menos mal. Xavi, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerza para vivir como cristiana. Como cristiana. Xavi. Xavi. No me digas. Amaya. No me digas Amaya. No me hablan hoy, ¿no? Amaya, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerza para vivir como cristiana. Andrés. Andrés, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerza para vivir como cristiano. Marcos. Ahí nos faltaba Marcos o Félix. Gabriel, Marcos, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerza para vivir como cristiano. Estefanía. Estefanía, recibe este signo de nuestra fe y del amor que Cristo te tiene. Que te dé fuerza para vivir como cristiano. A ver, pues ahora cantamos, porque quisiera tener un detalle de invitaros ya a lo que un día celebraremos aquí dentro de 2 meses. Cantamos todos, Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Señor, has tenido conmigo. Me acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí está el Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno. Ilusión.